gracias a estas máquinas que nos van a permitir exponer nuestros productos en la catedral en un día tan importante para ellos, ¿no? Como es el debut aquí en Pamplona de las competiciones europeas. La dinámica va a ser, va a haber ocho puestos como si fuera el mismo mercado, en los cuales pues vamos a hacer un pequeño recorrido de diferentes tipos, de todos los tipos de pinchos que hay en el mercado. Pues habrá unas banderillas de vinagres, habrá queso, habrá chistorra, habrá pollo, habrá de todo, un poco de fruta, verdura, habrá pastas, bueno, un poco variado todos los productos que tenemos aquí de la tierra, por supuesto, como todo lo que vendemos en el mercado. Pues eso, animar a la gente a que vaya, que se anime a animar al equipo y a degustar los pinchos, que va a estar todo muy bueno. Y por 2 euros, que es un precio simbólico, pues se pueden ir a casa comidos. También quiero comentar que, bueno, pues la recaudación de todo lo que saquemos de los 2 euros que se saquen de las tarjetas, lo vamos a destinar a Dano. Me consta, porque tengo casos cercanos que ayudan mucho a estas familias y tal, y decidimos dárselo a ellos. Y también agradecer a la Asociación Félix Garrido, que se han ofrecido a colaborar desinteresadamente con nosotros. Y bueno, pues en los tiempos que corren, una colaboración así es muy, muy de agradecer. El cáncer infantil, bueno, pues tiene una, en estos momentos, alrededor de 14 casos más o menos al año, en edades comprendidas pues entre los 0 y los, bueno, pues 16 años. Nosotros intentamos desde la asociación cubrir todo lo que es el aspecto psicológico, emocional, apoyo psicosocial, incluso apoyo económico a las familias, y en ocasiones también pues apoyo, vamos a decir, educativo, ¿no? Vamos a hacer nuestra colaboración en la elaboración de pinchos. Y bueno, nosotros somos bastante hechos a colaborar en este tipo de eventos, porque nosotros somos como una cara invisible de la sociedad, ¿no? Tenemos como mucha estigma negativa, se cree que la salud mental, trabajamos con personas con trastorno mental grave, entonces se considera como que hay muchas cosas negativas. Y pues colaborando en este tipo de eventos pues se demuestra que no, que somos personas con ganas de trabajar, con positividad, ¿verdad, José Luis? Y con ganas.